están? Muy buenos días, qué gusto me da saludarlo. ¿Sabe por qué? Porque estamos ya a martes todavía en la recta, bueno, no en la recta final, para nada. Estamos todavía al inicio de esta semana para poder agendar todos nuestros planes, organizar muy bien la semana, pero no sin antes checar las condiciones del clima para que con base en eso veamos cómo podemos solucionar y mejorar nuestros días. Vamos a observar la imagen satelital. ¿Recuerda usted que el día de ayer le compartía que teníamos al frente frío número 4? Bueno, aún continúa en el territorio mexicano, pero ahora es importante mencionar que se irá extendiendo. Si usted se pregunta hacia dónde, pues le quiero compartir que en este momento está con características de estacionario extendiéndose en el proceso de disposición sobre el oriente del Golfo de México. Sin embargo, va a ocasionar chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntualmente fuertes en el estado de Chiapas. Por otra parte, la onda tropical número 38, como lo ve en su pantalla, se desplazará al sur de las costas de Oaxaca, generando lluvias fuertes en el sur del territorio nacional. Asimismo, un canal de baja presión que se está extendiendo a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad del Océano Pacífico van a originar chubascos y descargas eléctricas en el norte, occidente y centro de la República Mexicana. Finalmente, el nuevo frente frío sobre la frontera norte de México, en interacción con una línea seca sobre Coahuila, va a generar rachas de viento que podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora en los estados del norte y noreste de México. Así que recuerde, debido al canal de baja presión, hay probabilidad de precipitación en la zona centro del país. Vamos a observar ahora las regiones para Puebla. ¿Qué nos depara en este martes 19 de octubre? Aquí le tengo las condiciones. La máxima será de 20, la mínima de 8 y las rachas alcanzando 33 kilómetros por hora. Mientras tanto, vemos un cielo nuboso con la probabilidad de precipitación. Más tarde, por supuesto, tendremos cielo soleado, pero justo para Tehuacán. La máxima aquí alcanzará los 26 grados centígrados, la mínima es de 13 y las rachas alcanzan 35 kilómetros por hora. Mientras tanto, nos vamos directamente a la siguiente región, y es que en Valle Cerdán tendremos hoy una temperatura máxima entre las 2:30 y 3 de la tarde de 18. La mínima es de 7, continuamos con las mañanas frescas, culminamos el día también con 7 grados centígrados y aquí las rachas de viento alcanzan los 31 kilómetros por hora. ¿Qué sucede en la zona de la Mixteca Poblana? La condición aquí se la tengo. La máxima de 32, mínima de 17. Se mantienen estas temperaturas ya desde hace 4 días. Podemos observar en el cielo que tendremos cielos parcialmente nublados, cielo soleado también al mediodía y culminamos el día también con nubosidad. Y en la capital poblana, yo sé que usted está esperando esta condición, la máxima para hoy será de 23 grados centígrados. La sensación térmica podría ser de 25, así que hará calor. La mínima es de 11 grados centígrados. Se recupera el clima a diferencia de ayer y antier. Ya lo platicábamos que ayer la mañana fue totalmente fresca. Hoy mejoran las condiciones. Incluso en este momento tenemos 12 grados centígrados. Las rachas alcanzan 29 kilómetros por hora. Y como ve, tendremos un cielo pues parcialmente nublado. A medio día saldrá el sol, podremos disfrutar de este clima, sin embargo la probabilidad de precipitación es mínima. Disfrute mucho este martes, sáquele provecho y que tenga usted un excelente mañana de martes.